continuación vamos a hablar del tremendo enfado de un crack del Barcelona por los rumores que le sitúan fuera del club culé la próxima temporada. Vamos a ver lo último de los audios revelados de Gerard Piqué y Luis Rubiales y la historia que hay detrás de la invasión alemana al Camp Nou en el último partido de Europa League, que te va a sorprender. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar del enfado de Frenkie de Jong por los rumores sobre su posible salida en el Barcelona. Los últimos dos compromisos del FC Barcelona han sentenciado la posibilidad de que el club obtenga un título en esta temporada. Pese a que el objetivo con la llegada de Xavi Hernández es clasificar a la siguiente Champions, existía la esperanza de levantar la Europa League y competir por la Liga hasta el final con el Real Madrid. Ahora las caídas consecutivas ante el Eintracht y el Cádiz han dejado expuesto al primer equipo. Y es que, aunque el Barça ocupe la segunda posición en la tabla general, lo cierto es que la clasificación para la próxima Liga de Campeones está lejos de estar asegurada. Es por ello que el rendimiento mostrado recientemente por algunos jugadores ha sido duramente cuestionado y en varios medios de comunicación han comenzado a cortar cabezas para el curso 22-23. Una de ellas ha sido la de Frenkie de Jong. Sin importar que en varias oportunidades haya manifestado su deseo de continuar, parece que su nombre está permanentemente en la rampa de salida. Esto no habría pasado de largo por el neerlandés y, según afirma Carmen Barceló en el Chiringuito de Jugones, el centrocampista estaría fastidiado de que siempre le vincula con el traspaso. A Frenkie de Jong le molesta que su nombre esté siempre en las posibles salidas. Él ha manifestado en privado que no se quiere ir, ha comentado la periodista. A pesar de lo que diga la prensa, Xavi respalda totalmente a Frenkie y le ha catalogado públicamente como una de las piezas importantes en su proyecto deportivo. Sin embargo, hay otros miembros de la plantilla que sí tendrían un pie fuera de la institución. El primero de ellos sería Clement Lenglet, con 26 años y un contrato vigente hasta 2026. El francés no cuenta con la confianza del técnico y estará en la lista de transferibles en verano. Al galo también se le sumará a su compatriota Samuel Umtiti y el danés Martin Braithwaite. Las lesiones sufridas por ambos les ha dejado en el ostracismo y entre los dos no acumulan 25 minutos de juego en lo que va de año. Este sería el motivo por el cual el legarense habría comunicado a la entidad que trabajen en sus salidas y en la incorporación de nuevos refuerzos que puedan ocupar sus vacantes. Por tanto, este es el enfado de Frenkie de Jong con los rumores sobre su futuro. Vamos a hablar ahora de Gerard Piqué y es que hay una nueva tanda de audios del central culé y Luis Rubiales. 14 de diciembre de 2019. El Barcelona empata 2-2 contra la Real Sociedad en un partido clave para afrontar el clásico contra el Real Madrid que tendría lugar tan solo 4 días más tarde, el 18 del mismo mes. En el tiempo añadido, Diego Llorente evita que Piqué pelee por la pelota en el área agarrándole de la camiseta. El árbitro, Alberola Rojas, decide no señalar penalti. La prensa de la ciudad condal y el propio club azulgrana claman por ello. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la actualidad futbolística ahora que han pasado más de 2 años, que la nueva tanda de filtraciones de El Confidencial trata sobre ello? En las conversaciones de Piqué con Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, no solo se habla de la Supercopa de Arabia Saudí, también acerca de esta acción polémica. A tan solo unos días de verse las caras con el Madrid, el defensa azulgrana se queja al máximo mandatario de la federación de que, aún con VAR, Alberola Rojas no pitara penalti por el agarrón. Era penalti clarísimo, le escribe en determinado momento. Tendrían que haber avisado al árbitro, le aseguré más adelante en esta conversación, de la que El Confidencial se ha hecho eco no solo con audios, como ha venido haciendo en su investigación, sino reproduciendo los textos de WhatsApp entre las dos partes. Es bien sabido y reconocido por ambas que su relación es buena, así que no comporta sorpresa que interactuaran de manera distendida. Piqué: pues no han consultado el VAR y era penalti clarísimo, y los del VAR tampoco han dicho nada. Tendrían que haber avisado al árbitro, sobre todo si pitas el de Busi, Sergio Busquets,
en la primera parte, Rubiales, en un audio de 31 segundos. ¿Sabes lo que pasa, Eric? Que o es clamoroso o yo no lo he visto. Palabra de honor que yo no lo he visto. Estoy en Sevilla y, bueno, que en Sevilla también hay tele, pero no lo he visto. Sé que os han pitado uno dudoso en contra, que sí es dudoso. No entran ni para bien ni para mal. Y sé que no han pitado uno. Un agarrón a ti me han dicho, pero los agarrones también. O es muy claro o tampoco entran. Oye, si se han equivocado, tú sabes que estando yo de por medio, no hay ni ganas de perjudicar ni de beneficiar a nadie, ¿sabes? Gerard Piqué, en su conversación con Luis Rubiales, habla de la siguiente acción. Una captura de pantalla y un breve video de Movistar permiten estudiarla con detenimiento. Alrededor del minuto 92 del Real Sociedad Barcelona, el 14 de diciembre de 2019. Piqué se queja ostensiblemente en el área después de que un defensa del conjunto donostiarra la derribara en el área. Las protestas del defensa central son más airadas de lo normal debido a que en este mismo encuentro hubo una pena máxima de Sergio Busquets en el minuto 10 que sí que se concedió. La convirtió en el 1-0 Mikel Oyarzabal. La acción de la pena máxima es la siguiente. Tanto Ernesto Valverde, a la sazón técnico del Barcelona, como la prensa de la ciudad condal estallaron contra el arbitraje, que entendieron como equivocado. La Real Sociedad se pronunció al respecto a través de sus redes sociales y reivindicó su perfil de club respetuoso para con las decisiones de los colegiados y para con el rival. En su conversación, Gerard Piqué no solicita en ningún momento a Luis Rubiales que cambie la forma de proceder del VAR o que tenga una conversación con los árbitros. Sí que se queja abiertamente de sus decisiones, pero no le solicita directamente que haga algo al respecto. Aún así, el aficionado medio se preguntará, ¿podría hacer algo Luis Rubiales en todo caso o es el Comité Técnico de Árbitros independiente de su persona? Sí, Luis Rubiales podría hacer algo. Los estatutos de la Real Federación Española de Fútbol que configuran en la página web de la federación y sin acceso público indican que el Comité Técnico de Árbitros opera con subordinación al presidente de la RFEF. Además, es el presidente quien designa la presidencia del comité y por quien han de pasar todas las funciones del dicho comité. Esta normativa figura en la sección segunda del capítulo quinto de los estatutos de la RFEF, en el artículo 37. Puede consultarse su lectura completa en ese. Vamos ahora a hablar de la historia que hay detrás de la reventa de entradas en la invasión alemana del Camp Nou del último partido de Europa League. En el partido de los vueltas de los cuartos de final de la Europa League entre el Barcelona y el Eintracht de Frankfurt, los alemanes ocuparon por decenas de miles las gradas del Camp Nou. Joan Laporta, presidente, anunció medidas para que no vuelva a suceder, como la proliferación de entradas nominativas, pero también aseguró que investigará qué ocurrió. El resultado de las primeras pesquisas ya se conoce gracias a una información de RAC 1. Este medio indica, en su programa, tú dirás, que un aficionado logró revender 2.000 entradas a hinchas hermanos. Se trata de un perfil especialista de este tipo de acuerdos. Así que, aunque la cifra sea sorprendente, casa con las declaraciones de Laporta en la rueda de prensa en la que avisó de que quienes llevaron a cabo estos actos se dedican seriamente a ello. Las oficinas de la ciudad condal están estudiando a fondo qué ocurrió y cómo ocurrió para presentar una denuncia si la situación se tercia. Tendría sentido, pues, al fin y al cabo, los tickets se facilitan para el enriquecimiento y reparto de las entidades deportivas participantes en el evento, no para una segunda venta por un mayor precio. La explicación de Laporta a este lío es el siguiente. Insisto en que intentaron más de 27.201 peticiones de compra desde Alemania y el sistema se desbordó y agentes no oficiales y no externos al club, grupos organizados y especialistas en la reventa, hicieron que los mecanismos de control fueran superados e ineficientes. Y ya para acabar, vamos a hablar del posible tapado que hay para la delantera del Barcelona de cara a un futuro. El FC Barcelona continúa en la búsqueda de un delantero centro que cumpla con las características que Xavi Hernández quiere para su frente ofensivo. Con la opción de Erling Haaland prácticamente descartada debido a las elevadas pretensiones económicas de su entorno, los azulgranas se han adentrado en el mercado para conseguir una pieza ofensiva de calidad para la próxima campaña. Robert Lewandowski es una de ellas. El polaco es la estrella del Bayern Múnich y pese a tener 33 años es un futbolista que ofrece garantías con los 47 goles que lleva en la temporada.
temporada. Además, el ariete ha dejado claro a la directiva bávara que quiere salir en caso de que no le ofrezcan una renovación en las próximas semanas. Y en Alemania ya comentan que los hermanos aceptarían venderle por unos 40 millones de euros. Sin embargo, el europeo no sería el único nombre en la agenda del Barça. Y es que según afirma la revista brasileña Lens, los Blaugrana estarían considerando la incorporación de Gabriel Jesús, el atacante del Manchester City. Con un contrato vigente hasta 2023, el canariño tendría decidido salir este mismo verano de Inglaterra debido al posible aterrizaje de Haaland, lo que le dejaría en el ostracismo dentro del banquillo de Pep Guardiola. Sumado a ello, la información desvela que esta no sería la primera vez que el Barcelona se interesa en el paulista, ya que estuvo muy cerca de firmarle por 30 millones de euros antes de vincularse con los Citizens en 2017. En caso de que la operación proceda en los próximos meses, tendría varios rostros conocidos dentro del vestuario culé, como Dani Alves por la selección o Ferran Torres y Eric García, ambos ex compañeros en el City. Pese a que no es un fijo dentro del once de Guardiola, ha tenido una campaña correcta en el tiempo de juego que ha tenido. Actualmente suma 1986 minutos de juegos distribuidos en 34 partidos, lo que le dejan una media de 58 minutos por compromiso. En ellos ha logrado ver puerta en 7 oportunidades y repartido 11 asistencias, lo que lo convierte en un jugador efectivo pese a tener competencia con Riyad Mahrez, Raheem Sterling, Phil Foden y Bernardo Silva en el frente de ataque. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!